están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, estoy en la silla gamer de mi novio y estoy editando un video de, bueno, Natura invierno. También estuve haciendo un proyecto, digamos. Bueno, como les decía, antes de que la criatura me interrumpa, miren ahí la pedalera y el Marshall que tiene. Esperen que le saque. Ahí va, ahí le saqué. Miren, todo ese es su sector como de guitarras. Bueno, ahí tenemos el mueble. Ahí en el mueble de arriba tengo todo el sector de backup. Porque sí, tengo backup de todo. Después le hago un tour por ahí también. Yo sé que a ustedes les encanta. Bueno, nada, les contaba. Me voy a poner a hacer limpiezas faciales en Recoleta. Así que estoy como programando todo, el flyer y tipo cuánto van a estar y todo eso. La idea es que sean accesibles, que no esté como un peeling. Perdón el ruido de fondo de lavar ropa. Ya es como que es domingo, o sea, hay que lavar la ropa. Bueno, nada, les decía, la idea es arrancar los sábados y tener un precio accesible, ¿sí? Como para que no esté caro y bueno, puedan acceder a la limpieza. Y estoy preparando como todo, estoy preparando el flyer del día con los horarios disponibles, por otro lado cómo tomo los turnos, la dirección y bueno, por dónde se toman los turnos y bla bla bla, y la ficha médica. Nosotros le decimos la anamnesis, le decimos como el proceso de hacer como una investigación previa antes de arrancar con el peeling. De, por ejemplo, si fumás, qué hábitos tenés. Hay un montón de preguntas que se hacen antes de arrancar. Así que esa ficha cosmetológica, ahí va. Esa ficha cosmetológica ya la armé, tengo que ir a imprimirla como para que cada una tenga la suya. Y también ahí dejo asentado lo que hicimos, o sea, los ácidos que usé y bla, 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 o lo más importante de la limpieza, el día y el apoyo domiciliario que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque capaz que, no sé, dicen, bueno, justo me faltaba un serum, bueno, viendo tu piel, viendo lo que te estaría haciendo falta, te recomiendo tal. Yo aparte conozco muchas marcas cosmetológicas, es como que mi cabeza tiene un amplio, no es que les voy a recomendar solo Hydrate o solo Lederma, entonces está bueno eso también. Obviamente si quieren pueden adquirirlas a través mío, y si no, obviamente yo les doy el nombre y lo adquieren por otro lado, o sea, no hay ningún problema. Pero bueno, la idea es como eso, como empezar a hacer los sábados limpiezas. Si veo que hay mucha demanda, lo empezamos a hacer en la semana también. Así que nada, espero que les cope, espero que les guste esta idea que tuve. Y bueno, que salga todo bien. ¿Qué les iba a decir? Estoy también tratando de bajar un video de, ¿cómo se llama esto? De Natura, justamente. Perfumes de otoño invierno de Natura. Y bueno, se me bajó mal 3 veces ya. Así que estoy luchando con la edición. Y nada, eso. Cosas de editoras, así que nada, ahora Johnny se va a ir al coto y yo me quedo editando y nada, vamos a grabar seguramente contenido, ¿o no, mi amor? Sí, bueno, después seguimos. Buenas, bueno, estoy terminando de cranear todo lo de las limpiezas y separando cosas para llevar, porque si bien allá me dan productos, quiero llevar todo como para que esté bien, bien completo, y les voy a mostrar un poquito. Bueno, acá tenemos algunos productos de Lederma, máscara hidratante, esta es nutritiva y esta es despigmentante con vitamina C y nicotinamida, muy linda. Bueno, la espátula ultrasónica me la separé, la estaba cargando, junto con este que es un masajeador de ojos, la máscara equilibrante que es arcillosa, el polvo abrasivo que este es secativo, tea tree oil secativo también, ácido lactobiónico, este es mi favorito, pero no es para todo tipo de pieles porque es bien hidratante. Bueno, mandélico, papaya tonic, que es un tónico que se mezcla con alguna de estas máscaras así en polvo. Dermoscrub, este es un exfoliante con micropartículas de aluminio que hace una exfoliación similar punta de diamante. Y después por este lado tengo exfoliante de labios y bálsamo de labios, que este tiene protector solar, antioxidantes, divino. Así que bueno, estas son algunas cosas que separé. Allá en el local igual hay un montón de cosas, pero estas son como indispensables
como para agregar. Bueno, estoy terminando como de cranear eso y nada, los tratamientos van a estar 13.500 por el momento. O sea, es un precio de lanzamiento. La verdad es que es re barato. Un facial hoy en día está arriba de 25.000. Así que nada, re bien en ese sentido. Traté de hacerlo lo más barato posible. Y voy a tomar los turnos por WhatsApp con la seña de la mitad, sí o sí. Porque después pasa que no van o cancelan. Yo ya trabajé en estéticas, así que ya sé cómo es. Y bueno, el lugar donde voy a atender es Recoleta, que es en Santa Fe y casi Callao, donde está el Zara, bueno, una cuadra. Los turnos los voy a tomar por WhatsApp y en orden de llegada. O sea, si me piden un turno primero, bueno, y obviamente me dejan la seña, va a tener prioridad esa persona. Y o sea, a medida que vayan llenando las fechas, se va a abrir otra nueva. Y así, la idea es ir un día y trabajarlo todo completo. Por ahora, este mes voy a hacer todos los sábados y bueno, el mes que viene, mayo, voy a ver. Porque mi idea es en realidad poder trabajar de esto y de las redes sociales. Las redes la verdad es que no me están dando plata prácticamente. O sea, está YouTube, ponele, pero cuando me da ya lo gasté para algo del canal. Así que es como una inversión que me ayuda. Y nada, yo sé que si le meto a las redes, que es lo que a mí me gusta, voy a poder terminar haciendo un montón. Así que nada, espero que se copen, que les guste la idea. La verdad es que fue algo como que se me ocurrió ayer. O sea, yo sé que lo podría haber hecho mucho antes, de hecho hasta trabajando ahí y todo, pero se me ocurrió ahora. O sea, se me ocurrió ahora por un tema de desesperación, porque no me gusta el trabajo donde estoy ahora y no, o sea, quiero tener más tiempo libre como para dedicarle a grabar. Así que espero que les guste, espero que se copen y bueno, eso. Buenas, bueno, me estoy por ir a trabajar. Ayer fue un día larguísimo porque después del trabajo me fui hasta el curso de maquillaje y nada, la verdad es que ayer fue un día súper súper exitoso para mí, por lo menos. Vendí 500 unidades, o sea, vendí la mitad de mi objetivo ayer solamente y me quedan como 22 días para terminar el mes. Así que bueno, por lo menos me la subí un poco más con este trabajo nuevo. Y después en maquillaje fue una modelo, que era amiga de una de las chicas que estaba ahí y le encantó el maquillaje que le hice. Así que nada, la profe me super felicitó y nada, fue un re día, por lo menos para mí. Y fue muy lunes encima, así que nada, genial. Así que bueno, nada. Cuando uno tiene buenos días, hay que aceptarlo también, porque solo se queja. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay que decir la verdad. ¡Qué buen día tuve hoy! Esperemos que hoy sea igual. Y el domingo hice un ritual para la abundancia, que en realidad lo vi en TikTok y dije, no pierdo nada. O sea, tenés que los primeros domingos del mes poner un vaso con sal, agua y sal, reposar una hora y después pasártelo por las manos y dejar secar. Obviamente que cuando te pasas todo el agua con sal por las manos tenés que pensar en abundancia, como atraer todo eso. Al otro día me pasó todo eso y yo me quedé como... Así que ya me agendé tipo el domingo de mayo, el primer domingo de mayo, hacer lo mismo y es como que cada vez va a ir creciendo más. Esperemos que nada, que resulte. Hoy tengo que ir al gimnasio, así que día largo también. No quiero salir, pero bueno, nada, que tengan un lindo, lindo día. Bueno, y lo más importante, ¿qué perfume me pongo? Este es el que usé ayer y les juro que eran las... ¿Qué hora era? Las 5 de la tarde y todavía me lo sentía, o sea, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero como yo quiero que se sienta bomba, bomba, no me lo llevé porque es grande y no tengo decant de este. Me llevé un decant del Ido Laura, tipo 4 y media. Antes de entrar al curso de maquillaje me puse Laura. Idol Aura. Hoy no sé qué ponerme. Siempre vengo a este cajón igual, pero tengo otros. No sé por qué siempre vengo a este. Es como más cómodo. No sé qué poner. ¿Sabes qué? Me está tentando esto. El de la Britney. Me voy a poner este. Lo amo. Tiene un olorcito de dulce de leche hermoso. Este se abre desde abajo. Oh, ¡salud, mi amor! Siempre estornuda así. O sea, estornuda como si fuera el último estornudo de su vida. Qué lindo perfume. Divino. Y no saben lo rico que huele. Súper cremoso. No, riquísimo. Riquísimo. Buenas. Bueno, estoy acá matada. Ya
estoy terminando de trabajar, digamos. Yo trabajo medio día en la ofi y medio día desde casa. Y quería contarles un par de cosas que me pasaron. Primero, fui a comprarle un regalo a, bueno, una amiga que tengo el cumple el viernes. Miren qué lindo que te lo envuelven en todo moda. Es un detalle, pero un detalle que a mí me gustaría me regalen. Te viene para escribir de para... No, no lo había visto. Hermoso. Y adentro tiene el ticket de cambio. Bueno, cuestión. Le compré. Ay, gente, estoy muy quemada. Le compré este que me compré uno para mí porque era muy lindo. Es un lip oil que tiene el cabezal como el de Dior. Se lo juro. A ver si pongo el aro de luz y les muestro... El aro obviamente apagado, pero lo uso de trípode. Bueno, el envase viene así, muy lindo, la verdad. Te trae los ingredientes y tiene aceite de jojoba, almendras, manteca de karité y vitamina E. Miren lo que es el cabezal. Tiene un olor a frutilla que me lo quiero comer. Miren, ven, el cabezal es así grande como el de Dior. Ay, no saben lo suave que es. No, hermoso. En realidad tiene olor como a tutti frutti, como un chicle globo. Tiene un toque de color, ¿eh? Ay, no, gente, lo amo. O sea, espero que mi amiga lo ame tanto como yo. Bueno, cuestión que el sábado pasado me habían invitado a otro cumpleaños porque se ve que me rodeo de muchas arianas porque yo soy ascendente en Aries, entonces la gente de Aries a mí me cae muy bien y me llevo muy bien con la gente de Aries, entonces conozco mucha gente. Bueno, nada, cuestión que no pudimos ir porque una de las chicas no había cobrado y cobraba esta semana. Quedó ahí, viste cuando dice sí, después coordinamos. Después nos vemos. Bueno, quedó ahí. Hoy me llegó un mensaje, no sé si les conté, creo que ya les conté, que hice un ritual el domingo de la abundancia. Hoy me llegó un mensaje. Me dijeron, Meli, queremos invitarte a cenar a vos y a tus amigas unas hamburguesas con tragos. ¿Qué? O sea, lo primero que pensé fue, bueno, me junto con estas amigas que no nos pudimos ver porque una no tenía plata prácticamente. Otra está sin trabajo, así que esto viene... como anillo al dedo. Y yo dije, no puede ser. O sea, no. ¿Viste cuando decís? Lo necesitaba, o sea, lo requería. Era algo que, o sea, íbamos a salir, obvio, nos íbamos a juntar, pero no ya. Sino que iba a pasar tiempo y después nos íbamos a ver y qué sé yo. Y yo me quedé como impactada porque fue tipo, wow. Y les dije, chicas, buenas noticias. Tenemos cena gratis. Y me dice, ay, te amo. Me dicen... Amo tener una amiga influencer. Tampoco es que soy wow, qué influencer, ¿no? Pero, o sea, es la primera vez que me invitan a cenar. Así que nada, espero que esté lindo. El lugar es en Canitas, cerca de... entre Belgrano y Palermo, por ahí. Así que no, estoy re feliz, gente. O sea, les juro, estoy... Capaz que son pavadas para ustedes, pero para mí es un montón. Así que estoy feliz. Después miro el mail y hay una página que se llama For Me Tips. En donde vos, aunque no seas influencer, podés tipo loguearte y te mandan productos a cambio de reseña. Entonces yo siempre me anoto y la verdad es que antes me mandaban más seguido, después dejaron de mandarme. Ayer una vez les pregunté, no es que les pregunté, sino que me metí en una capacitación y contaron que... cuando no te llaman es porque están enviándoles productos a chicas nuevas. Y es verdad, o sea, rotan. Capaz que, no sé, Maybelline les manda 200 bases para la campaña. No es que les manda tanto. Entonces tienen que elegir a 200 chicas de las 1000 que lleguen. Entonces priorizan a gente nueva quizás. Y está perfecto porque hay lugar para todas. Y bueno, todas tenemos la posibilidad de reseñar. Y bueno, yo siempre me sigo anotando. Nunca pierdo las esperanzas. Total, es gratis. Y justo me llegó un mail hoy que me dice que ya está seleccionada en la campaña de Natura. ¿Qué? Así que creo que me van a mandar, si es la imagen que tengo en la cabeza de la campaña y no es otra, el que este lo super quería, el kayak océano de mujer, que lo requería, y un kit creo que es facial y corporal, no, facial no, corporal, creo que la de castaña, no me acuerdo bien qué era, pero sé que el perfume ese lo quería y dije, me anoto. Así que re bien. ¿Qué más tenido para contarles? Bueno, son las 5 de la tarde y todavía me siento el Britney, pero una banda me lo siento. A nivel, ahora cuando termino voy a ir al gimnasio y no me voy a perfumar porque me lo super siento todavía. Es un perfume intenso y dura. No puedo creer lo que me está durando, o sea, qué rico que es aparte. Es cremoso, pero a la vez tiene algo como chispeante. No, me encanta. Che, muy lindo el lip oil, de todo moda.
No es caro, me salió 5.000 y pico. Y nada, hermoso. El aplicador, el producto en sí, me encanta. O sea, me lo voy a poner todo el tiempo, que es la idea. Yo estoy terminando uno de Anto Fossati, que es de Lawrence, que les mostré. El que les mostré igual en el neceser es otro, yo me compré dos. Y el que estoy terminando ya me queda así, pero tipo ese no te dura un segundo en los labios y tipo se te absorbe al toque, entonces lo uso todo el tiempo. Así que me compré como el reemplazo de ese. El que tengo ahí es medio con color, se nota bastante. Por eso es que no lo uso como para ponerme sin mirar. Porque si vos no te mirás y tiene color, capaz que te dejas sin la formita de los labios y te queda medio raro. En cambio, estos no pasa nada. Así que nada, re feliz. ¿Qué más tenía para contarles? Y nada, en lo que es el laburo, casi que termino una venta grande también hoy. Capaz que la termino mañana. Esperemos que sí. Y que lleguen muchas más. Así que estoy re feliz, gente. O sea, literal, hay días que estoy bajón, pero estos días arranqué esta semana con todo, o sea, estoy allá arriba. Así que nada, déjenme en el comentario si ustedes creen en estas cosas. Yo recreo en todo lo que son energías, rituales, meditaciones, la ley de atracción. Así que nada, amo la verdad todas las posibilidades o los beneficios que me está dando ahora el universo. Bueno, después les voy a mostrar el evento, porque en realidad es como una cena medio evento, como para mostrar bien el lugar y qué sé yo. Así que después les voy a mostrar y lo voy a agregar al blog. Y después cuando lo pueda editar el finde, ya lo dejo para la semana que viene. Y bueno, iré subiendo 2 vlogs por mes, como para juntar varios videos y subirles contenido. Pero ya me dijeron que les copa este contenido, así que nada, voy a seguir con este contenido. Después, ¿qué más les iba a contar? Ah, el tema de los gabinetes. Ya está la lista abierta, si quieren. Supongo que esta va a ser la última semana cuando se suba. Para anotarse a hacerse el peeling, gente. No se duerman, háblenme al WhatsApp. Se los voy a dejar acá. No se duerman porque después, último momento, no hay turno, ¿sí? Los peelings van a estar 13.500, o sea, nada. Va a ser en Recoleta, cerca de Santa Fe y Callao. En un local que se llama Hidraet, donde yo trabajaba anteriormente. Y va a ser el sábado 20 de abril, ¿sí? Así que nada, los espero. Estaría bueno porque combinaríamos una charla de perfumes mientras les hago un masajito en la cara. No es solo un masaje, ¿no? Pero les hago un mimo. Es un mimo, gente. Es un mimo cada tanto. Aparte cuidan la piel. Matada. Bueno, recién llego. Miren qué lindo lip oil. ¿Cómo queda? Tremendo. ¿Saben a qué tiene olor? ¿Aroma? Olor. No sé si me gusta tanto como parece un aroma. A la fresita de Navidad. ¿Es literal la fresita de Navidad? Olés a eso y tipo lo tenés puesto y se siente. Así que nada, me encanta. ¿Saben qué me duró toda la sesión de gym? Ahora me lo retoqué igual para un video de Insta. Pero re bien. Buenas. Bueno, acá estoy en el baño. Estoy por bañarme, ya soy un asco. Quiero recomendarles este producto. Este producto se llama espuma corporal con alfa hidroxiácidos. Ahí. Bueno, nada. Prácticamente es una espuma que yo la uso en invierno, sí. O cuando voy tapada por la calle. Ahora miren eso. Ese aceite es off. Me puse para ir al gym el pitanga preta de Natura y arriba off. Pero no el off que tiene olor a veneno. Yo uso uno de Excel que tiene olorcito rico. Bueno, sacando eso, después les muestro el off. Esta espuma te deja la piel de bebé, literalmente. Es un gel jabonoso, lo usas todos los días. Y tiene ácidos que te hacen un peeling todos los días. Te deja la piel lisa, lisa, lisa. Y se usa mucho para todo lo que son como esos granitos que te salen. A ver si se puede hacer zoom. Tuki, ahí. Bueno, ¿vieron que tengo como una textura ahí, esos granitos? Bueno, eso. Se usa más que nada para eso. Y las piernas, atrás de las piernas. ¿Vieron que a veces también es como que uno tiene como una textura? Así que te sirve para todo. Menos en la zona íntima, claramente no te vas a poner un exfoliante en la zona íntima. O sea, creo que a nadie se le pasaría por la cabeza, ¿no? Yo creo. Yo creo que mi público es inteligente igual. No creo que lleguen a eso. Así que nada, eso. Súper recomendada. Es de Liderma. Y ahora la estoy por estrenar.
Yo ya la usé una vez, o no la usé. No me acuerdo si la usé o me la recomendaron tanto que la recomiendo ya directamente. Porque hasta toqué los brazos de la gente que lo usaba. O sea, me decían, mirá, boluda, mirá. Cuando trabajaba en Liderma, tipo, estaban todas enloquecidas con esta. Sí, creo que la habré usado. Porque yo mierda veo, mierda quiero, soy así. Buena, buen día. Bueno, verán mi cara de cansada, de dormida. Estoy lista para ir a trabajar. Obviamente todavía el pijama. Me voy a poner el lip oil y les voy a mostrar cómo queda. Porque es hermoso, la verdad que me encantó. Y huele a fresita, al trago de Navidad, literalmente. Que nada, se los voy a mostrar. Hablo bajito porque Johnny está durmiendo. Bueno, el cabezal es así, es re lindo. O sea, es hermoso. Lo súper, súper recomiendo. La verdad, muy bueno. O sea, también es como re apto para, si no te estás viendo, ponerte ahí tuki tuki un poquito. Y tener los labios hidratados todo el día. Acá parece como un colorcito, igual sí, se ve así. Medio duraznito, pero tiene más a rosadito en realidad, normalmente. Antes me pintaba todos los días de rojo porque trabajaba de maquilladora prácticamente. Tenía que estar como tuneada y a veces no quería hacerme nada en los ojos. Entonces mandaba labial fuerte para que levante. Desde que cambié de trabajo nunca más me puse labial rojo. O sea, sí, pero para grabar videos para ustedes. Y estoy todo el tiempo poniéndome gloss, todo el tiempo. Como que no puedo tener los labios resecos o sin producto porque me agarra como... Me pongo nerviosa. Como que necesito sentirlos todo el tiempo humectados. O sea, me agarro una adicción ahora a los glosses. Ya me terminé uno, ahora les voy a mostrar. Bueno, miren. Este es de Ando Fossati, que creo que ya les había contado. Tiene ahí como un mínimo todavía. Es en realidad... un aceite, mezcla entre aceite y gloss. O sea, no es totalmente, no es totalmente gloss. ¿Qué tiene? Este se va al toque. Este se va al toque. Y el packaging me lo rompieron. Una compañera de trabajo lo giró como de más y hizo crack. Y bueno, me manché el dedo. Una vez que hizo crack, ya está. No, la tapa se salía todo el tiempo, entonces ya se lo saqué. Así que el packaging es medio pedorro. Y lo que tiene es eso, que me lo ponía cada 2 minutos. Yo esto lo compré casi que 20 y pico fines de febrero. Y estamos a casi mitad de abril. Va, no a mitad todavía. Ahí también se chorreó ahí adentro, acá. Y ya se me terminó, miren. O sea, igual me gusta más el de todo modo. En realidad me gusta más la máscara de alisadora. Pero bueno, te salva igual. Te salva porque te lo pones cada 2 minutos. No pasa nada, no hace falta que te estés mirando. En cambio, el otro que tengo de esta marca tiene un color que es como medio salmoncito. Entonces, capaz si no te lo pasas bien, no te estás mirando. Buena. Matada aquí. No tengo ganas ni de levantarme de la cama, o sea, no voy a... Es miércoles y todo. La salida tras salida. Miren las ojeras que tengo. Bueno, estoy viendo a las chicas. Dico y Dana. Ya estrené el acolchado porque... Va, lo estrené. Lo puse. Porque hace un frío, gente. Hace un frío. Estoy viendo a las chicas que están mostrando el Golden Vanilla. Esas Instagram, la verdad es que me dijeron cosas muy buenas sobre esta muñequita hermosa. Y cuando la probé me encantó. Así que nada, me encantaría en algún momento tenerla. Y otra cosa que creo que no les dije. Hoy me puse el Black and White. Se llama este el Hypnotic Poison. Todavía me lo siento. Me lo puse a las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Ya les digo qué hora es. 9 y 13. ¿Entienden? Son las 9 y 13. O sea, me duró de 8 de la mañana a 9, 13 horas. Y encima me lo super siento. No es que me lo siento, me lo super siento. No, no, no. Hasta en el pelo, en la ropa. Ay, no. Huele a Hypnotic Poison. O sea, es... Aparte idéntico, súper, súper duradero. Qué bueno. Nada, mañana me van a ver en el Get Ready With Me. Lo decía en toda bronca. Get Ready With Me de la cena con mis amigas. Y bueno, les voy a mostrar un poquito el bar y todo. Así que hasta mañana. Bueno, miren, gente, recién tuve que responder en una encuesta que era todo lo que tenía de Lancôme. Y me puse a sacar. Y oh my god, o sea, no sabía que tenía tanto. Por favor. Miren qué bellezas esas la Nutresor. Cómo quedan juntos. Bueno, estos son labiales. Acá tenemos el Tresor Midnight Rose. Este que me lo regaló Anto. Es el Idol Común. Bueno, este es Serum. Desmaquillante bifásico. Leche
tónico, crema, concealer, corrector, base, otro labial, máscaras de pestaña, base. Debo tener otra de estas por ahí tirada. ¡Ay! ¡Me caí toda! Y Travels. Amo. Bueno, por acá todo lo que tengo de Yves Saint Laurent, que no es mucho, la verdad, porque no tengo ningún cosmético. No he probado nada de cosmética. Miren, estos dos libres. Ay, esperen que apoyo el aro. Son el mismo, pero yo creo que este está más fuerte. Vamos a ver. Sí, está un poco más maceradito. No sé si se nota la diferencia, pero a ver ahí. Ahí se nota. Pero bueno, nada, los años y la oxidación hacen esto. Lo amo. Bueno, y por último Armani, que tengo por un lado el sí, que tiene destellos, es hermoso. El sí Fiori, My Way Intense, In Love With You. Este no sé si entra, porque es Emporio Armani, así que no tengo idea, ustedes saben. Bueno gente, me estoy preparando para irme a la cena. La realidad es que estoy medio apurada porque quiero grabarles como el tutorial de mi maquillaje. Me estoy poniendo esta crema que es la Gen Defender de Lidermark, que no se hace más, así que ni la busquen. Es una edición que lamentablemente la descontinuaron, y cuando la descontinuaron me di cuenta que me encantaba porque te deja la piel como re pesada. Tipo, ya por demás. Entonces la uso para cuando tengo que usar maquillaje, tipo base y eso, o cuando me voy a ir a dormir, como para hacer un shock de nutrición a veces. Me puse, bueno, el serum de vitamina C, me puse la crema, ahora me voy a poner el contornito de ojos, que este ya se los mostré, es el único que tengo abierto. Tengo otros también, pero tengo todo cerradito. Les hice un video de un minutito de Lancôme, de todo lo que tengo de Lancôme en general. Les hice un video de... ¿qué más? Todo lo que tengo de Yves Saint Laurent y Armani, porque viste que les conté que está For Me Tips. Bueno, me mandaron para que llene la encuesta de qué marcas usaba, y sí o sí tenía que mandar una foto como para validar que realmente la estaba usando. Que la verdad, medio chocante, pero está perfecto, porque la gente dice, ah sí, uso Yves Saint Laurent, y capaz no tiene ni un producto con tal de que les manden, ¿no? Así que está bien. Si lo usas, no tenés problema en mandar una foto. Total, es una foto nada más. Y bueno, nada, tuve que sacar todos los productos. Voy a usar el protector térmico de Prismax, que la otra vez les hice una historia mostrándoles cómo me quedó el pelo. Me quedó divino. Aparte tiene un olorcito como a peluquería cara. Tiene el aplicador hermoso. Yo lo que hago es como distribuirlo de la parte de afuera y de la parte de adentro. O sea, de acá y de acá. Y ahora lo que hago es peinar. Que esto te ayuda también a desenredar directamente. Miren cómo se desenreda rápido. Igual mi pelo parece como que está súper enredado, pero al toque se desenreda sin ningún tipo de esfuerzo ni nada. Pero porque lo hidrato bien. Bueno, una vez que ya... Ay, me has acordado un perfume de... no sé cuál, pero tengo un perfumito que ya lo conozco, está bueno. Bueno, una vez que ya me peiné, me voy a secar el pelo y les quiero grabar el maquillaje. ¿Cómo me voy a hacer? El delineado, lo voy a combinar con un pigmento, pero eso va a estar en seguramente en las redes, o sea, en Insta y TikTok, ¿sí? Así que si quieren verlo, ya saben a dónde ir. Por acá igual les voy a mostrar más cositas del lugar y todo eso. Bueno, ya estoy toda lookeada. Espero que les guste mi look. Les hice un tutorial, así que nada. Y comentarles que me puse la Nuit Tresor Intense. Es una de las cerezas más ricas que tengo en colección de perfumes. La amo. Y es súper nocturno, sexy. Me encanta. Me encanta. Súper va con mi labial. Así que bueno, nada. Espero que les guste. Bueno, acá llegaron las chicas. Falta una más, pero la íbamos a encontrar allá directo. Acá les estoy diciendo que es un videoblog y se quieren morir. No están acostumbradas a grabarse. Pero bueno, esta noche iban a ser influencers por una noche.
acá llegamos al barcito. Era re lindo, la verdad. Quedaban cañitas. El nombre es La Gale. Y nos encantó todo. Teníamos una bebida y una hamburguesa de regalo. Y bueno, nada. Esa copa era más grande que mi cara, literalmente. Tenía rosas arriba. Así que todo como muy aesthetic. Me encantó. Y la hamburguesa lo que tenía es que era totalmente vegana. El pan era pan de papa. Y después el cheddar y el bacon era vegano. Y el medallón era de calabaza. Estaba rica, lo único un poco seca. Bueno, acá les estoy mostrando cómo estoy lookeada para el otro cumpleaños, el del día siguiente. Mucho no les mostré de este día, ahí estoy beboteando. Pero más que nada porque no llegué a hacer un tutorial de makeup o algo. Así que nada, mostrarles cómo fui producida y ya. Bueno, acá les muestro a la cumpleañera terminando de abrir el champagne. El chico que está atrás es el novio y es igual a Peter Lanzani. Yo le dije, chabón, ¿te dicen que sos parecido a Peter Lanzani? Y me dijo, no. Después era mentira, obviamente le dicen que buenas. Sí. Buenas. Bueno, seguimos con este vlog. Ya es otro día, estoy por grabar. Tengo que grabar una colaboración que tengo junto con Noé y con Moro Love, que es para este sábado. Y la quiero dejar todo editado y ya preparado porque el sábado voy a atender en el gabinete. Entonces ya quiero dejar todo ok, como para que llegue ese día y se publique automáticamente. Todavía tengo turnos disponibles. Esto lo voy a tratar de subir mucho antes, así nada. Tienen tiempo todavía de sacarme turnos. Y ayer salí de nuevo, me había ganado la cena, salimos, les mostré todo. Bueno, al otro día era el cumpleaños de una amiga en Landry, que es como un bar que se hace medio boliche, bla, bla, bla. Bueno, llegué a las 4 de la mañana a casa, la verdad, irreconocible Meli, ¿eh? La verdad que hace mucho no hago esa movida. Me voy a poner un labial para hacer estos videitos. Me voy a poner el 507 de Lancôme, que es el nuevito que abrí y me encanta. Y bueno, nada, cuestión que salimos, la pasé re bien. Fui absolutamente sola, estaba sola, o sea, estaba la del cumpleaños y yo con todos los invitados de ella, porque las chicas que conocía yo le cancelaron a último momento. Así que no me quedó otra que sociabilizar y hacerme nuevos amigos. Así que bueno, nada, tuve que hablar con gente que no conozco, pero la verdad es que re bien, eran recopados. Encima a mí me cuesta un montón hacer eso, o sea, es como que no soy muy social y me da cosa como sacar una charla de cero, y aunque no parezca. Y nada, eran recopados, me hablaron ellos y yo obviamente se la reseguí. Un 10. La chica hasta me empezó a seguir en las redes, a ese nivel. Nada, hermosa la verdad. Y bueno, nada, ahora tengo que grabar ese video con Noé y Moro. Y tengo que grabar la reseña del Incanto Eterno y Di Fiore. Y también tengo que grabar sobre la línea de castaña de Natura. ¿Por qué? Porque me mandaron por Formitips la línea de castaña. La verdad es que yo igual ya la usaba, como para que se den una idea. O sea, a mí lo que me mandaron... La puesta está... Esta está cerrada. Me mandaron esta, que es la crema corporal, y el repuesto. O sea, la campaña... En realidad es como que quiere hacer hincapié en que es sustentable, Natura tiene productos que ayudan al medio ambiente por los repuestos que tiene. Esos eran los míos. Ahora, yo ya la tenía la crema porque amo la línea. Tengo la crema de manos, que la tengo en donde me hago las uñas. Y el jabón para la ducha. Yo ya lo venía usando y ya se los recomendé miles de veces. Ahí va. Junto con su repuesto. Y dos frescores y un repuesto del frescor. Así que yo ya era fan de la línea castaña y me mandaron más. Estoy súper feliz. Y bueno, nada, los voy a recomendar. Voy a hacer como un video especial para eso. Pero la verdad que... amamos esa línea. Así que bueno, vamos a finalizar este vlog por acá. Espero que les haya gustado y que sea un poco más cortito, ¿no? Que la otra vez. Y bueno, nada, gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta acá. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo videito del canal. ¡Muah!